Muchas gracias, Diana. Buenos días. Gracias por la invitación a Ormco y a I+D. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las características de esta evolución que ha tenido el sistema Daemon con el Daemon Q2. Vamos a hablar cuáles son las innovaciones, las características y qué beneficios nos... Para entender hacia dónde nos dirigimos, es importante tener en cuenta dónde empezamos, cómo progresamos a lo largo de los años y cómo podemos mejorar nuestro desarrollo actual. Es por eso que el sistema Daemon ha ido evolucionando en nuestras prácticas y nos ha ido dando beneficios en nuestra práctica de día con día. Esta evolución tiene desde 1996, que se inició con el Daemon SL. Yo tuve la oportunidad de iniciar o empezar a trabajar con el Daemon 2, esto más o menos en el 2002. Y bueno, en el 2017, en Estados Unidos se lanza el Daemon Q2. En México apenas este año lo tuvimos disponible. Se atravesó pandemia, se atravesaron otras situaciones, pero aquí tenemos la representación de 20 años de innovación en lo que es el sistema Daemon y cómo ha ido mejorando. No me voy a detener en cada bracket. Hoy vamos a hablar de cuáles son estas características y mejoras que tiene este bracket y que nos pueden beneficiar en nuestra práctica de ortodoncia. Cuando empezamos con el sistema Daemon, fue muy controversial. Costó mucho trabajo que muchos ortodoncistas pudieran entender el sistema como tal. Muchos pensaban que no hacíamos extracciones, muchos pensaban que hacíamos sobreexpansiones, que proinclinábamos los dientes. Y bueno, hoy el sistema de autoligado pasivo pues es utilizado por muchos ortodoncistas y creo que el concepto ha quedado totalmente claro y de los beneficios que tiene este sistema, particularmente en lo que se respecta a fuerzas ligeras y baja fricción, que es el meollo de esto. Cuando esto empezó en 1996 con el Daemon SL, pues simplemente era una puerta que se deslizaba hacia arriba y hacia abajo, pero el concepto que tenía el doctor Dwight Daemon era básicamente tener el equivalente a tubos de segundo molar a segundo molar, enfocándonos básicamente a lo que es la baja fricción y fuerzas ligeras. El sistema fue evolucionando, pasamos al Daemon 2, que es donde yo empecé con el sistema, más o menos en el dos, a, media, a finales del 2001, principios del 2002, en donde teníamos que utilizar una pinza para abrir y cerrar el bracket. Pero el concepto seguía siendo el mismo, fuerzas ligeras, y hasta la fecha seguimos con lo mismo. El sistema siguió evolucionando. En el 2004 sale este otro bracket, que era el Daemon 3, que era semiestético. Hoy este bracket ya no existe, está descontinuado. Había ciertos problemitas con este bracket, se desprendía la parte metálica de la parte transparente, que era un tipo de acrílico, se desgastaba. Dentro de esa evolución, pues hubo situaciones que no funcionaron como
se esperaba. Luego se introduce el Daemon 3MX, donde ya no necesitamos una pinza para abrir y cerrar el bracket. Se abría con un instrumento en esta zona y lo cerrábamos con el dedo. Y así sigue hasta que en el 2008 se introduce el Daemon Q, donde tiene una puerta con características muy especiales que se le llama Spin Deck Slide. Es una puerta que nunca se va a zafar. Es muy fácil de abrir y de cerrar. Y las características del bracket también cambiaron. En el 2017, en Estados Unidos, entra lo que es el Daemon Q2 y vamos a hablar de estas características que tiene este bracket. Y como les decía, dentro de esta evolución han hecho que mejore sobre todo la finalización en nuestros casos. Entonces, en términos generales, ¿cuáles son las características y beneficios que tiene el sistema Daemon en nuestras prácticas clínicas? Es que mejora el confort de nuestros pacientes. En algunos casos vamos a ver reducciones en los tiempos de tratamiento. Es una mecánica prácticamente libre de fricción. Esto hace que sea eficiente para el ortodoncista, para el paciente y para nuestro equipo. Tenemos al paciente menos tiempo en el sillón dental. Las citas de intervalo pueden ser entre 8 y 10 semanas. Y aquí está la clave. Siempre vamos a utilizar fuerzas ligeras con alambres de alta tecnología. Esto funciona tanto en pacientes en crecimiento como en el paciente adulto. Y bueno, esto ofrece oportunidades de mercadotecnia. Es importante, es lo que yo siempre menciono, que cacareemos la tecnología que estamos utilizando a nuestros pacientes y que les hagamos saber que no es un bracket convencional y cuáles son las características y que benefician a nuestros pacientes. Entonces, la baja fricción que hay entre la ranura y el alambre y la holgura que existe, ese juego que existe dentro de la ranura en el bracket de autoligado pasivo, pues va a tener enormes ventajas en la biomecánica sobre el bracket convencional. Hay varios estudios que ya demuestran, ya hay una evidencia científica que demuestra estas diferencias con respecto a un bracket convencional o al sistema de autoligado activo. En particular, y me voy a enfocar un poco a los laterales, nuestros objetivos en los tratamientos de ortodoncia hoy en día es que buscamos una estética dental y por eso nos gusta reducir los corredores bucales siempre y cuando las corticales no lo permitan. Queremos acentuar el arco de sonrisa. Y el torque juega un papel muy importante en la estética. Los laterales superiores son dientes que nos cuesta mucho trabajo controlarlos, no importa la técnica o el sistema que estén utilizando, pero el torque de esos dientes, en la mayoría de los casos, nos cuesta mucho trabajo controlar. Y ahorita vamos a hablar el por qué. Particularmente en el autoligado pasivo, debido al juego que tenemos en el bracket, nosotros en la mayoría de los casos estamos terminando con alambres 19x25 y entre el alambre y la ranura hay un juego importante de 12 grados hacia un lado y hacia otro. Estamos hablando de 24 grados de juego entre el bracket y la ranura. Y esto hace que cuando metemos un alambre pesado, ya sea TMA o acero,
por este juego y que domina el torque del canino. Muchas veces los laterales aparentan tener una ligera proinclinación. Aquí lo estamos viendo en esta fotografía. Es un caso de un paciente que está en las etapas finales del tratamiento. En esa época invertía yo los brackets. Es un bracket estándar. Lo estamos invirtiendo para que me ayude a controlar el torque. Pero vean cómo con un 19 por 25, tanto el lateral de un lado como el del otro, siguen viéndose ligeramente proinclinados. Aquí tenemos un acercamiento. El lateral está entre dos dientes que son más grandes, su raíz. Y cuando metemos un alambre pesado, como un 19 por 25, muchas veces el torque del canino o del central o de ambos domina el torque del lateral. Y por eso estamos terminando con situaciones con estas características. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, darle torque negativo, pero también hay que tener mucho cuidado con la cortical cuando queremos dar ese torque negativo. Tenemos una película de hueso extremadamente delgada en esa zona. Si nosotros nos pasamos de torque negativo, podemos estar terminando con una raíz ligeramente o fuera de la cortical y esto no va a dar una estabilidad periodontal a largo plazo. Aquí lo vemos otra vez. Vean, aquí está el alambre 19 por 25, cómo está todo alineado, pero esos laterales se siguen viendo ligeramente proinclinados, a pesar de que lo invertimos ese brackets estándar. Que no hace gran diferencia, hoy no me gusta invertir los brackets, prefiero meter torque bajo y con una tomografía determinar si puedo agregar más torque a esos laterales. Aquí vemos un acercamiento y vemos ese ligero problema de tercer orden, particularmente en los laterales. Hay artículos que demuestran que un paciente, desde el punto de vista estético, tolera más un diente retroinclinado que un diente proinclinado. Y esto sucede o tiene mucho que ver también con el arco de sonrisa. Si nosotros proinclinamos los anteriores superiores, el arco de sonrisa tiende a aplanarse y es lo que hace que en muchas ocasiones no se vea muy estético. Aquí están unas fotografías de tipo odonto, en donde con un alambre 19 por 25 estamos viendo la angulación que me gustaría tener de algunos laterales. Pero vean, agregando aproximadamente 10 grados de torque en el lateral superior derecho, vean la angulación de la raíz, cómo fácilmente podemos sacar esos dientes de esas corticales. Entonces hay que tener mucho cuidado con el control de torque, particularmente de estos dientes. Y como ya lo mencioné, aquí manifiesta muy bien, el lateral se va a encontrar entre dos dientes mucho más grandes y al meter un alambre pesado, el torque del canino o del incisivo de ambos, sobre todo el canino, modifica el torque del lateral. Y estoy dando esta introducción porque precisamente con el Damon Q2 vamos a tener un mejor control de torque y vamos a minimizar estas situaciones. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué hay de nuevo en este bracket? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué características tiene que nos puede beneficiar en nuestra práctica de ortodoncia de todos los días? Quiero hacer un ligero paréntesis hablando de las corticales, en que tuve el honor y la dicha de compartir con mis dos buenos amigos, el doctor Juan Carlos Solorio y el doctor Enrique González, un protocolo de diagnóstico basándonos mucho en lo que es una tomografía
y diseñamos estos protocolos para, obviamente, tener un mejor diagnóstico, tener una visualización general de la tomografía en sus tres planos, coronal, sagital y axial, que podamos evaluar vías aéreas y senos paranasales, que podamos evaluar la articulación temporomandibular, que podamos evaluar los dientes y estructuras óseas circundantes y sobre todo las corticales. Y aquí, por eso menciono esto, va a jugar un papel muy importante los torques, la remodelación transversal, porque pocas veces nos ponemos a observar si esas corticales toleran un mayor torque negativo o si podemos hacer esas remodelaciones transversales. Y diseñamos este protocolo de diagnóstico para poder tener un análisis interactivo y poder llegar a un mejor diagnóstico. Brevemente les muestro qué es lo que estamos haciendo con diferentes programas utilizando la tecnología como es la tomografía y el escaneo intraoral. Pues podemos visualizar muy bien la estética de la sonrisa, el paralelismo radicular y ver los rangos de torque que podemos dar en nuestros pacientes, particularmente con los laterales, para terminar un caso lo más estético posible. También el que podamos evaluar la articulación temporomandibular, que trabajemos en nuestros pacientes siempre coincidiendo oclusión céntrica y relación céntrica. Estos diagnósticos nos permiten tener una mejor evaluación cuando desprogramar al paciente, cuándo iniciar el tratamiento, en fin, este es un tema bastante árido del que no me voy a meter mucho en este momento, pero estos sistemas nos permiten tener los movimientos mandibulares de nuestros pacientes en las etapas iniciales y antes de remover la aparatología, para poder llegar a una estabilidad oclusal de articulación, de periodontal, para que nuestros resultados se vean proyectados a largo plazo. En muchos casos tenemos que determinar los rangos de torque que podemos darle a un diente. Por ejemplo, es muy común que un diente esté lingualizado. Cuando alineamos nos traemos la corona, y vamos a tener que dar cierto torque para traer la raíz. Bueno, el programa nos permite ver este rango de torque sin que afectemos las corticales. Entonces, hoy creo que es nuestra obligación el que adoptemos la tecnología a nuestro beneficio para poder llegar a resultados extraordinarios. ¿De qué nos sirve tener un excelente sistema de ortodoncia como es el sistema Damon si no tenemos un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento? Entonces, a lo que voy es que el diagnóstico juega un papel muy importante. Las cosas no se dan en automático. No existe nada mágico. No existe el bracket inteligente que haga las cosas por sí solas. Es como si a mí me dan un Ferrari y me salgo a la carretera en el Ferrari y no lo sé manejar, pues muy probablemente tenga yo un accidente. ¿De qué me sirve tener un auto con esa tecnología si no lo sé usar? Y sobre todo si no tengo un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Entonces, la clave. Y por eso es que diseñamos ese protocolo que conjuntamente utilizando un bracket de alta tecnología nos puede ayudar a lograr resultados bastante satisfactorios. Entonces, regresemos a qué hay de nuevo con este Damon Q2. Primero, vamos a tener un mucho mejor control rotacional de los dientes. ¿Y por qué? Porque se reduce el juego
que existe entre la ranura del bracket y el alambre. El juego es mucho menor, es una ranura que mide exactamente lo que se dice que mide, el control en la fabricación es exacto, y esto hace una gran diferencia. Tenemos hoy mayor espacio debajo de las alas del bracket para utilizar las cadenas elásticas, que en el pasado nos costaba trabajo colocarlas. Viene con hooks más resistente o bien podemos solicitar ya hook permanente. Por lo regular, a mí me gusta tener hooks permanentes en caninos superiores e inferiores y en premolares en ocasiones. Entonces ya lo podemos solicitar con el hook permanente, no estarlo quitando y poniendo. Y podemos identificarlos más fácil y ya no viene con estos jigs que venían en tres diferentes colores de acuerdo al torque. Ya viene con una línea que nos ayuda a visualizar el eje longitudinal del diente. Entonces, empecemos a hablar de estos beneficios que tenemos el día de hoy con este tipo de bracket. Hay un, como les decía, un mejor control rotacional basado en los torques. Nos regresamos a los torques que tenía el Daemon 2, que resulta muy bueno, pero sobre todo que se minimiza el juego entre el bracket y el alambre. Y esto ayuda definitivamente a que tengamos un mucho mejor control en la rotación de los dientes. Hay un 48% de mejoría con el Daemon Q2 con respecto al Daemon Q. Entonces, esta mejoría en el control rotacional se dan por las mejoras de diseño en la fabricación que permiten niveles más altos de precisión. O sea, ahora sí, el tamaño de la ranura es exacto en todos los brackets y eso disminuye el juego que puede existir. Todas las ranuras tienen exactamente la misma dimensión. El bracket mide 0.22 por 0.0275. Entonces, las tolerancias son mucho más estrictas y nunca se habían tenido. Entonces, tenemos dos veces de mejoría en el control rotacional comparándolo con el Daemon Q2. Entonces, básicamente se reduce el juego que existía comparado con el Daemon Q2. Si comparamos este control rotacional con otras compañías, pues vamos a ver que también hay una diferencia estadísticamente significativa con algunos de ellos. Por ejemplo, el Daemon Q2, este es de 1.4 grados, el de Carrier de 4, el H4 de 2 y el FIT de 2. Entonces, esta mejoría hace una diferencia otra vez, sobre todo en el detallado, teniendo una buena colocación de brackets. Evaluando nuestras corticales, vamos a terminar con mucho mejores resultados al final del tratamiento. Y básicamente es por esta diferencia en el juego que tenemos con respecto al Daemon Q2 y al Daemon con el Daemon Q. Entonces, una vez que estamos nivelando y alineando, va a ser mucho más fácil poder controlar estas diferencias, particularmente en los laterales. El torque va a jugar un papel muy importante en todos los dientes, pero los laterales, desde el punto de vista estético, van a jugar un papel muy importante. Aquí está la diferencia. Mientras tengamos un alambre redondo, obviamente no vamos a tener control de torque, pero vamos a empezar a controlar más fácil las rotaciones. Aquí está la diferencia apenas en las 6 semanas de tratamiento.
aquí está a los 3 meses, donde ya tenemos un alambre 18x25, Copper Night Eye, como tenemos una mejoría significativa en el control rotacional y en el torque, particularmente en los laterales. Otro caso, aquí está el día de la colocación y aquí está a las 7 semanas, donde estamos empezando a utilizar un alambre 14x25 Copper Night Eye. Entonces, esta es, nos ofrece, aparte del beneficio en el control rotacional y de torque, una reducción en, significativa en los tiempos de tratamiento. Por otro lado, haciendo una comparación en el perfil del bracket, aquí está el Damon Q superior, con un torque estándar, comparado con el Damon Q2 superior. Vean que el perfil no se modificó, simplemente se aumentó la distancia que existe entre la base del bracket y las alas. Es por eso que se eliminó la ranura accesoria que estaba en el Damon Q. Es una ranura que pocos ortodoncistas le estaban utilizando y que se encontró que iba a haber mucho mayor ventaja si se creaba más espacio por debajo de las alas. Y lo importante es que no se está modificando el perfil del bracket, no es un bracket que sea más ancho. Aquí está otra vez la comparación. Aquí está un Damon Q de un central superior comparado con el Damon Q2. Podemos ver el mayor espacio debajo de las alas y que ya no tiene la ranura accesoria. Aquí está un lateral superior del Damon Q y abajo tenemos el lateral del Damon Q2 y del camino de un Damon Q. Vean la cantidad de espacio que tenemos y que ya lo podemos solicitar con un hook soldado fijo al bracket para no tener que estar cambiándolo. Esto ofrece ventajas significativas en los tratamientos, ya que al aumentar la distancia entre las alas y la base, pues podemos meter mucho más fácil nuestras cadenas por abajo del alambre, que esto nos ayuda a eliminar la fricción y inclusive en la higiene del paciente también ayuda al aumentar esta distancia, lo hace mucho más cómodo en el manejo y, repito, podemos utilizar con mayor beneficio estas cadenas que generalmente las ponemos por abajo del alambre y que podemos hacer nuestra mecánica mucho más a gusto. La ranura del accesoria del Damon Q2 se elimina, se cambia la distancia y también los hooks, cuando los queremos poner, ya tienen otras características. Se elimina la ranura auxiliar, pero seguimos teniendo la ranura vertical para poder utilizar los ganchos o los hooks para el uso de elásticos intermaxilares. Entonces, el gancho del Damon Q2 es mucho más resistente, no se dobla, o bien podemos solicitar los brackets ya con el gancho permanente soldado al bracket. Que yo, en lo particular, me gusta tener los ganchos soldados de rutina en los caninos superiores e inferiores. Esto solamente lo podemos hacer con el Damon Q2. Si vemos una comparación con el Damon Q2 y el Damon Q, pues ve este espacio que estamos aumentando y el tener el gancho soldado al bracket, pues nos hace una mecánica mucho más eficiente. Y si por alguna razón necesitamos utilizar los ganchos que se quitan y se ponen, bueno, pues estos tienen una nueva
geometría y una mayor fuerza del gancho comparado con los que teníamos anteriores. Entonces aquí está el hook original y las características que tiene ahora el nuevo gancho del Daemon Q2. Una vista de frente y en una vista de lado. Es mucho más resistente. Había casos en los que el paciente estaba utilizando elásticos pesados, pues tendían a doblarse o zafarse. ¿No? Este problema ya no lo tenemos. Entonces, estos ganchos se pueden solicitar permanentes y están disponibles para caninos, primeros premolares y segundos premolares. Vienen con una nueva ubicación, y lo cual hace mucho más eficiente y no interfiera con las cadenas elásticas que ponemos por abajo del alambre. Entonces, aquí está la diferencia de los ganchos empotrables entre lo que es el Daemon Q y el Daemon Q2. Aquí noten mucho mayor espacio. Si yo quería meter una cadena en esta zona, bueno, costaba mucho más trabajo de lo que nos puede costar el día de hoy al colocar cadenas por abajo del alambre. Ya no vienen con los jigs para orientar al bracket con respecto al eje longitudinal del diente. Yo en el pasado, todo en el consultorio lo hacemos con cementado indirecto. Entonces, yo quitaba esos jigs. Entonces hoy me ofrece un mucho mayor beneficio y tenemos esta línea que nos permite visualizar mucho mejor el eje longitudinal del diente cuando estamos colocando nuestros brackets para poder lograr un buen paralelismo radicular. Otro cambio importante es que los torques del Daemon Q2 regresan a los torques que tenían construidos el Daemon 2. Esto era algo que lo veníamos comentando muchos líderes de opinión del sistema Daemon y decíamos que los torques cuando utilizamos el Daemon 2 eran mucho más eficientes. Y bueno, por petición de varios líderes de opinión, se decide hacer un cambio en la prescripción y regresar a los torques, particularmente de centrales y laterales a los que tenía el Daemon 2. Aquí pueden observar ustedes los cambios en la cantidad de torque preconstruido dentro del bracket, que esto también pues da un beneficio importante. ¿Qué características se siguen manteniendo con el Daemon Q2? Seguimos teniendo esa puerta, se conoce como SpinTech, que es muy fácil de abrir y cerrar. No tenemos problema de acumulación de sarro, que a veces dificulta el abrirlas o cerrarlas. Nunca se va a desprender esta puerta. Seguimos teniendo un perfil de bracket similar y del mismo tamaño. Estos brackets siguen siendo moldeados por inyección en acero inoxidable. La base del bracket y el bracket siguen teniendo una forma romboide y sigue existiendo la misma estancia de la ranura al borde oclusal de la base. Y seguimos contando con las variables de torque, en donde podemos seguir utilizando brackets estándar, torque alto o torque bajo, de acuerdo a la biomecánica, de acuerdo al biotipo periodontal. Siempre digo que hay que tener mucho cuidado en los pacientes que utilizamos torque bajo y es un biotipo periodontal muy delgado. Hay que tener cuidado sobre todo por el problema periodontal, la poca cantidad de encía insertada y sobre todo que podamos terminar con raíces fuera de la cortical. ¿Cuáles son las características que se quitaron? Ya no viene esa ranura horizontal auxiliar que se usaba muy poco y ya no viene con las guías de posicionamiento o los jigs. Ya viene una línea marcada sobre la puerta que nos ayuda a visualizar mucho mejor el eje longitudinal del diente.
Vamos a ver un caso tratado con el Daemon Q2, una paciente de 36 años de edad que ya había tenido un tratamiento previo de ortodoncia y que básicamente no le gustaba la estética por el apiñamiento un poquito de los anteriores inferiores, pero básicamente de los anteriores superiores. La paciente tenía una clase 2 del lado derecho. Al ver esta clase 2, yo esperaría ver una mayor discrepancia de líneas medias. Está compensado, hay discrepancia de Bolton. Entonces, si yo quiero llevar a clase 1 este caso, tampoco quiero que la línea media se me vaya al lado contrario. Del lado izquierdo nos falta o no hay una buena inclinación del canino superior. Lo que le molesta mucho a la paciente es la falta de alineación, particularmente de los 4 incisivos superiores y un poco de apiñamiento en la arcada inferior. Es una paciente que ya no tiene los terceros molares, aunque en la extracción de los terceros molares dejaron ahí un resto radicular. Hay un poco de reabsorción radicular en los centrales, particularmente en el central superior derecho de la paciente, y un poquito de los incisivos, probablemente por el primer tratamiento de ortodoncia. Aquí vemos en esta tomografía, en esta panorámica tomada de la tomografía, ese resto radicular del tercer molar. No había sintomatología en su articulación temporomandibular, no había discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica, y la forma y tamaño de los cóndilos era apropiada, y repito, no hay ningún tipo de sintomatología. El 3D no sirve para evaluar corticales, el 3D simplemente nos da una idea, porque yo en los programas puedo jugar con la densidad del hueso, hacer que se vea un poco más de hueso o menos hueso. Pero sí nos puede dar una idea de la situación en la que están. Aquí aparentaría que toda esta raíz está fuera del hueso. No es así, están muy pegadas a la cortical. Y por eso, en este caso, si quiero hacer algún tipo de remodelación transversal, tengo que tener mucho cuidado. Vean el torque de los caninos. Siempre los caninos son los dientes que tienen la raíz más gruesa y al tener una cortical tan delgada, a mí me gusta mucho utilizar torques altos en esos dientes porque me ayuda a tener centrada esa raíz dentro de la base apical. Otro de los objetivos del tratamiento es que no quiero modificar el perfil de esta paciente. Sus vías aéreas son aceptables, aunque volumétricamente el espacio no es ideal, pero tampoco presenta sintomatología importante. Aquí está durante la evolución del tratamiento. A mí me gusta utilizar una secuencia de arcos en donde empiezo con un alambre .014. Lo dejo en promedio entre 3-4 meses. Después paso a un 14x25 con un alambre Copper Night Eye, que es nuestro arco amigo y es el que nos va a ayudar a tener ese desarrollo transversal ligero. No lo estoy promoviendo, cada paciente va a crear su propia forma de arco. Después paso a un 18x25 Copper Night Eye, que es mi arco de transición para que después termine mis casos con un 19x25 superior, que puede ser de acero o TMA, de acuerdo a lo que yo quiera lograr. Y en algunos casos termino con un 17x25 igual de acero o TMA en la arcada inferior. La razón de esta diferencia es que los requerimientos de torque son mayores en la arcada superior, particularmente con los laterales. Y por eso esa diferencia. Aquí está en etapas avanzadas de tratamiento, donde estamos evaluando la macro y mini estética de la paciente. Siempre que, una vez que termine de nivelar y alinear, me gusta tomar fotografías, una panorámica y una lateral de cráneo para evaluar mis torques, para evaluar mi paralelismo radicular.
y que mientras estoy en un 14 por 25 pueda hacer mi reposición de brackets. Aquí está el caso. Es una paciente en donde logramos la clase 1 canina. Pusimos un implante que aquí no se ve para corregirla porque no quería proinclinar más los anteriores inferiores. Elásticos de clase 2 muy ligeritos. Desgaste, hicimos IPR para compensar la discrepancia de Bolton y poder dejar las líneas medias coincidentes mientras íbamos retrayendo. Noten en la arcada superior que a pesar de que tengo un Damon Q2 y que tengo mejor control de torque, yo ya no podía darle más torque negativo a ese diente, pero se veía ligeramente proinclinado. Aunque sé que es un problema de tercer orden, estoy haciendo trampita y haciendo un ligero inset para enmascarar el problema, ya que no podía darle más torque negativo a ese diente y poderlo dejar en una buena relación. Aquí ya estamos evaluando el paralelismo radicular y aquí está ella al final de su tratamiento. Me hubiera gustado reducir más sus corredores bucales, promover una mayor remodelación transversal, pero como vieron en su tomografía, yo no me quería arriesgar y dejar esas raíces ligeramente fuera de esa cortical. Por eso es que no se promovió un mayor desarrollo transversal. Cambiamos la inclinación también con la posición del bracket del canino superior izquierdo. No usamos nada de elásticos de clase 2 de ese lado. Elásticos de clase 2 muy ligeritos porque no quería que se me proinclinaran más mis anteriores inferiores. La selección de torque que escogimos en esta paciente fue torque alto a los 4 caninos y torque bajo a los 4 incisivos superiores y 4 incisivos inferiores. Aquí está la paciente ya con sus retenedores fijos, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. No proinclinamos más esos anteriores inferiores, se siguieron manteniendo tal cual. Y evaluamos su articulación, que seguía manteniéndose como estaba al principio, sin cambios y sin una discrepancia entre fusión céntrica y relación céntrica. Sus vías aéreas siguen siendo exactamente igual desde el punto de vista volumétrico y tampoco había sintomatología. Y aquí está la tomografía, que es muy similar a las características que tenía inicialmente la paciente. Aquí está la secuencia en el tratamiento. Al inicio con la clase 2, tuvo un mini implante del lado superior derecho para la retracción y minimizar la proinclinación de los anteriores inferiores. Todas estas decisiones las estamos tomando por la tomografía y por el cuidado que debemos de tener con las corticales. Los cambios en la clase 2 del lado derecho y en la inclinación, sobre todo del canino superior izquierdo. Se corrige la clase 2 del lado derecho. No pudimos hacer mayor remodelación transversal. Si trabajamos a ciegas sin ver las corticales, bueno, yo puedo promover una remodelación transversal. Clínicamente a lo mejor no voy a notar nada diferente, pero por eso digo que es muy importante hacer nuestras evaluaciones por medio de la tomografía. Otra vez, su articulación temporomandibular al final del tratamiento. Vamos, este ya es otro paciente. Es un paciente donde estamos evaluando también su articulación al inicio del tratamiento. Es un paciente que tiene apiñamiento, sobre todo en la arcada superior. Es un paciente con características braquiocefálicas y que no quiero modificar el perfil. Vean cómo ya los... Y estos laterales van a costar mucho trabajo nivelarlos. ¿Por qué? Una, porque está entre dos dientes grandes y por lo limitados que estamos en las corticales.
si yo me paso en el torque de estos dientes, no voy a dejar en una buena estabilidad periodontal, o terminar con los laterales ligeramente fuera de las corticales, y eso a largo plazo no le va a dar una buena estabilidad. Por eso reitero la importancia de tomar una tomografía para que nuestras decisiones se basen mucho, sobre todo cuando hacemos las elecciones del torque, en el estado periodontal del paciente, en su biotipo periodontal y sobre todo en cómo están esas corticales, si nos permiten o no el darle torques negativos. El paciente es un paciente joven, al inicio tiene buena cortical, pero vean, los laterales ya están proinclinados y las raíces están muy cerca de la cortical, particularmente el lateral superior izquierdo. Desde el punto de vista estético, ahorita lo van a ver, a mí me hubiera gustado controlar un poquito más el torque de ese diente, pero por corticales no nos quisimos arriesgar. Entonces, desde el punto de vista estético, los laterales cuesta mucho trabajo dejarlos con una buena inclinación bucolingual, sobre todo por las corticales. Aquí está durante su tratamiento con el Damon Q2. Obviamente escogimos torques bajos a los cuatro anteriores superiores, a los cuatro anteriores inferiores, y de igual forma torque alto a los caninos superiores e inferiores. Aquí estamos ya en las etapas finales del tratamiento, y aunque tenemos una buena alineación, noten particularmente en la estética, sobre todo de ese lateral superior izquierdo. Que en muchas ocasiones decimos, bueno, le falta torque negativo, le voy a dar más torque negativo. Clínicamente no se puede ver ningún deterioro, pero es muy fácil dejar esos dientes fuera de sus corticales. Aquí estamos ya en alambres 18x25. Sigue utilizando elásticos de clase 2 para lograr la clase 1. El paralelismo radicular es aceptable, probablemente del canino superior izquierdo, el que nos está costando un poquito más de trabajo, falta un poquito más de paralelización. Aquí está el final del tratamiento. Vean cómo siempre esos laterales nos cuesta trabajo la estética. El diente está alineado, pero tiene un problema de tercer orden, a pesar de que tenemos un bracket que tiene mucho mejor control de rotación. El diente está alineado, pero vean cómo aparenta tener una ligera proinclinación. En este caso no me encanta su terminado, pero lo muestro porque los laterales son piezas que nos cuesta mucho trabajo. Y si no tenemos un buen control de torque y nada más nos preocupamos por la estética, no vamos a dejar el caso con una buena salud periodontal. Aquí está al final del tratamiento. Y bueno, vamos a terminar con este paciente de 12 años de edad, donde también utilizamos el Damon Q2. Van a ver las características que tiene este paciente, el apiñamiento, vean cómo viene este canino, vemos que hay un premolar, vean la forma de este lateral, ambos laterales, hay una discrepancia de Bolton, un poco los laterales con la forma de clavija, de este lado están los dos premolares. En la arcada inferior vemos erupcionados los dos premolares, aquí falta el canino, estos dos incisivos fusionados y aquí falta en erupcionar el segundo premolar. Esta zona me preocupa, esos dos incisivos fusionados. Vamos a verlo radiográficamente. De un lado no hay espacio para que erupcione el premolar, de igual forma del otro lado. Los laterales con una forma de clavija, una falta de espacio importante, y estos dientes fusionados y el canino entre estos dos dientes. O sea, el central y el lateral están fusionados, aquí lo vemos. Entonces, empezamos nivelando y alineando. Vamos a ver la secuencia. Empezamos con un punto 0.14. Se extrajo
fue un caso con extracciones. Ahorita van a ver qué diente hicimos la extracción. Iniciamos con alambre .014 Copper Night Tie y elásticos de clase 2 muy ligeritos, 3/16 de 2.5 onzas. Vean los hooks en los caninos ya soldados. Ahí va la nivelación y alineación. Aquí estamos utilizando una cadena para ayudarme a derrotar ese canino. Estamos fijando el premolar con ligadura metálica para mantener la rotación y estamos esperando la erupción del canino inferior. Entonces, se están extrayendo los dientes fusionados en la arcada inferior, un premolar del lado contrario, y aquí se está dejando el canino, y en la arcada superior extracción de los primeros premolares. Estamos utilizando cadenas para empezar a cerrar los espacios y continuamos con los elásticos de clase 2. Pasamos a un .018 Copper Night Tie para terminar de controlar la rotación de esos caninos. Ahora estamos ya en un 14/25 Copper Night Tie superior. En la arcada inferior seguimos con el alambre redondo .018 y llevamos 11 semanas de tratamiento. Aquí ya viene erupcionando el canino. Otra vez, vean la posición. Claro, es un alambre un alambre rectangular, pero con mucho juego. Es un 14/25 y noten la proinclinación de los laterales, aparte de su forma de clavija. Continuamos con los elásticos de clase 2. Empezamos a evaluar su macroestética conforme vamos nivelando y alineando. Vamos a dejar centrado el lateral para que pueda ser reconstruido. Y vean otra vez el torque, particularmente ahora del lateral superior derecho, como se ve más inclinado. Tenemos ya un 18/25 superior con una cadena por abajo del alambre y estamos esperando que termine de erupcionar el canino inferior derecho. Aquí ya aumentamos un poquito a 3 onzas los elásticos de clase 2. Durante todo el tratamiento siempre tenemos que estar pensando en la baja fricción y en las fuerzas ligeras. Finalmente pudimos colocar el bracket del canino. Nos bajamos a un alambre .018. Arriba ya estamos en un 19/25 TMA. Los segundos molares no han terminado de erupcionar, por eso no hemos colocado los brackets y llevamos 19 semanas de tratamiento. Vean la inclinación de esos premolares, vamos a tener que cambiar la posición de los brackets y obviamente a veces nos ayudamos de láser para eliminar ese excedente de encía y poder colocar los brackets en una mucho mejor posición. Ya estamos en un 16/25 Copper Night Tie en la arcada inferior. Ya llevamos 9 meses de tratamiento. Seguimos con los elásticos de clase 2, ahora de 4 onzas, pero a un hook, no al canino. Ya se colocaron los segundos molares. Seguimos con los elásticos de clase 2, seguimos con el alambre TMA en la arcada superior y noten otra vez el torque de los laterales. Siempre, o en la mayoría de los casos, se fija, vamos a tener una ligera proinclinación de esos dientes. Ya vamos con elásticos de 6 onzas bilaterales, 3/16, 10 meses de tratamiento. Aquí está una comparación de cómo estaba inicialmente y cómo vamos. Otra vez, noten la inclinación inicial que tenían esos laterales y la inclinación que tiene todavía, a pesar de tener brackets de torque bajo con una ranura exacta. Los laterales son piezas que nos van a costar mucho trabajo controlar. Aquí estamos ya a los 13 meses de tratamiento, donde tenemos un 17/25 TMA en la arcada inferior y un 19/25 TMA en la arcada superior. Seguimos con los elásticos de clase 2.
Aquí estamos ya en las etapas finales donde ya logramos cerrar la mayoría de los espacios. Aquí estamos dejando el espacio a propósito particularmente para este lateral para que sea reconstruido. Como tenemos un 19 por 25, ha mejorado ligeramente la inclinación de ese lateral, pero noten cómo ambos se siguen viendo ligeramente proinclinados. Entonces, cuando tomamos nuestra tomografía en las etapas finales del tratamiento, ahí corroboramos si podemos dar un poquito más de torque o simplemente hacemos un de torque negativo o simplemente hacemos un 15 para esos dientes. No ha habido una remodelación transversal significativa. Aquí está el caso nivelado y alineado a los 17 meses de tratamiento y está listo para que ese lateral se reconstruya. A veces mandamos reconstruir esos laterales para que los reconstruyan. Volvemos a colocar el bracket en esa zona para poder tener una mejor visualización, como lo están viendo aquí, de la estética de la sonrisa en los pacientes. Aquí se restauró el lateral, volvimos a colocar el bracket. Y aquí está el caso al final del tratamiento. Si somos muy exigentes, noten cómo los laterales son piezas que se ven ligeramente proinclinadas. Aquí está el caso a los 21 meses de tratamiento y el caso finalizado con extracción de primeros premolares superiores. En la arcada inferior se extrajo un premolar del lado izquierdo y los dientes fusionados, el central y el lateral inferior derecho. Y aquí están los resultados al final del tratamiento y la estética de su sonrisa al final del tratamiento. Su tomografía, donde evaluamos las corticales y el paralelismo radicular. 21 meses duró el tratamiento de este paciente, la comparación de las iniciales con las finales. Pues bueno, estamos llegando al final de la plática. Si alguno de ustedes quiere hacerme algún comentario, aquí está mi correo electrónico. Y pues nuevamente, muchas gracias a I+D y a Ormco de México por la invitación. Si hay alguna duda, encantado de resolverla.